estos 4 años de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el rol de la comunidad y los sectores sociales ha sido fundamental para avanzar en la construcción de un país más justo, con mayores igualdades y oportunidades para todos y todas, especialmente en el ámbito de la salud, donde la opinión de la comunidad es la base para resolver los problemas y necesidades que afectan a los niños, jóvenes, trabajadores, líderes comunitarios, adultos mayores, migrantes, autoridades y profesionales de la salud. La salud nos une a dialogar y a ser partícipes de esta gran puerta de entrada que tenemos en común, que es el sistema público de salud y su atención primaria, donde es necesario comprometernos todos y todas para mejorar la salud en su dimensión social. La atención primaria debemos entenderla como el primer nivel de contacto más cercano que tienen las familias en sus sectores y localidades, ya sea urbano o rural, conocidos como Centros de Salud Familiar o CEFAM, Centros Comunitarios de Salud Familiar o CECOF, Centros Comunitarios de Salud Mental o COSAM y las postas y estaciones médico-rural, todos enfocados a poner énfasis a la promoción y prevención, anticipándose a la enfermedad, bajo el modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario. Es en estos establecimientos de salud primaria donde se resuelven la mayor parte de los problemas de salud de la población usuaria. Los esfuerzos para mantener la salud y resolver los problemas que afectan a las personas, las familias y las comunidades los debemos desarrollar en los territorios, considerando las condiciones sociales existentes. Es aquí donde se debe trabajar la promoción y prevención con actividades más cercanas entre la población y los equipos de salud, las autoridades municipales y los actores intersectoriales. Esto de participar con la gente, de escucharlo, de saber cuáles son sus inquietudes, sus sueños, sus problemas, viene un poco a intervenir la planificación que hacemos año a año. Y por eso nos interesa sobremanera que estén los vecinos, que estén acá, que hagan notar cuáles son sus dificultades, sus sueños, sus inquietudes, y nosotros los tomaremos en cuenta para ir planificando e ir incorporando todos esos elementos en lo que viene, ¿cierto?, el trabajo de salud para los años venideros. La base de la salud debe estar en atención primaria, y por lo tanto, se debe trabajar con promoción y prevención para evitar o retrasar la presencia de enfermedades crónicas, según el modelo de salud familiar y comunitario, porque se sabe que la persona forma parte de un entorno cultural, medioambiental, familiar, comunitario y territorial. Entendiendo que en salud influyen todos estos determinantes sociales, es que se debe desarrollar una atención de salud más integral, considerando todas estas dimensiones. En atención primaria no solo se requiere la presencia del médico o la enfermera, sino que también la integración y participación de otros agentes, como los consejos de desarrollo, consejos de la sociedad civil, consejos de pueblos originarios, juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores, clubes deportivos, etc., y también de las autoridades políticas, ya que de ellos depende generar políticas públicas con los recursos y atribuciones que le entrega el Estado. Es así como se construye el verdadero sentido del valor social. No es buscar nuevas estrategias, sino que es cómo valoramos, aprovechamos, ¿no es cierto?, y hacemos uso de las capacidades que tiene cada uno de nuestros centros de atención de salud. Precisamente para reflexionar sobre la injerencia que tienen estos elementos en salud, es que se realizó este año en Santiago el Congreso de Atención Primaria sobre el Valor Social, con el fin de buscar estrategias para desarrollar y fortalecer la atención primaria de salud con más equidad, con menos costos y mejores resultados de salud. El encuentro tuvo como resultado la creación de un documento de posición consensuado entre los participantes del Congreso respecto al valor social de la APS en el país, resumido en 23 puntos, destacando la salud como derecho, con más participación ciudadana, promoción e intersectorialidad. El valor social debemos entenderlo como el resultado generado cuando las políticas, procesos, recursos económicos y humanos se combinan para generar mejoras en la vida de las personas o de la sociedad. Muchas de las causas de diversas enfermedades tienen relación con las determinantes sociales que afectan el diario vivir de los usuarios, como por ejemplo, educación, vivienda, conectividad, medio ambiente, transporte, obras públicas, etc. Concurrir con toda una batería de apoyo a la familia, desde lo que es el fomento productivo, pasando por el tema habitacional, como también medioambiental y el tema de los caminos, que es muy recurrente en San Juan de la Costa.
el Servicio de Salud Osorno planificó la realización de espacios de conversación participativos con la comunidad y equipos de salud para dar a conocer los principales puntos concluidos en el Congreso de Atención Primaria sobre el Valor Social. A la fecha, se han realizado 8 diálogos comunales con la temática del valor social en la atención primaria en salud, con la presencia de diversos grupos sociales, adultos mayores, jóvenes, pueblos originarios, alcaldes, profesionales de la salud, entre otros. Más de 750 personas han conocido la información del Congreso en los diálogos, donde han trabajado las fortalezas y debilidades en torno a las dimensiones de salud como derecho, con más participación ciudadana, promoción e intersectorialidad. Entre las principales demandas propuestas por cada uno de los participantes en los diálogos, se ha llegado a la conclusión de que muchos coinciden en que hay que mejorar el trato usuario, pues las comunidades detectan cierta frialdad a la hora de la atención de los profesionales de salud. Se requiere más compromiso de las autoridades, a pesar de que se valoran aquellas que acompañan en la implementación de estrategias conjuntas de salud. Hay una evidente preocupación por la situación de los adultos mayores en condición de abandono. Ello implica abordar temas que sobrepasan las propuestas sanitarias, por ejemplo, desplegar lazos solidarios para romper con el aislamiento e individualismo de nuestros tiempos. En materia de infraestructura se valoran los avances obtenidos en el periodo, pero aún quedan establecimientos que requieren mejoras, sobre todo en el sector rural. En materia de interculturalidad, las comunidades destacan los avances de nuestros tiempos, tales como la construcción y los cambios en los modelos de gestión de los hospitales interculturales, desarrollados participativamente, Pumulén de Quilacagüín y Futarruca Lagüenche Cun Comapumó de Misión San Juan de la Costa. Podemos reflexionar que todos estos puntos nos llevan a una conclusión, que para avanzar para una mejor salud con calidad y pertinencia, se necesita el apoyo del trabajo intersectorial de todos y todas los que estamos presentes en este diálogo provincial, a fin de construir una mejor atención primaria en salud y dando sentido al valor social de esta. Hoy debemos asumir que nuestro compromiso y participación es fundamental para una mejor salud pública, con derechos y equidad para todos y todas, con miras a un futuro mejor en nuestro territorio.